Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos. Estoy el día de hoy con un nuevo video tutorial exclusivamente dedicado para Android, aunque ustedes lo pueden aplicar creativamente para cualquier otro entorno en donde se desenvuelvan. Yo voy a explicar qué es lo que hace una interesante herramienta online que también tiene su versión con la aplicación especializada, obviamente, para los dispositivos móviles Android. Previamente, quiero mencionarles que la página oficial de trucos Android o de noticias Android es esta, androidfacil.org. La de Windows es windowsaplicaciones.com. Cuando deseen ustedes ver uno que otro truco, pues pueden dirigirse para acá y seleccionan a la categoría trucos e inmediatamente les aparecerá todo listado de ellos. En este momento, como les menciono, pues estoy haciendo neta y exclusivamente para Android, ¿sí? Pero pueden hacer lo mismo para Windows. Bueno, aquí aparecen unos espacios vacíos, pero es simplemente una pequeña falla del diseño de la página que lo pienso corregir en algún momento. Bueno, vamos a nuestro objetivo principal, que viene a ser la creación de unas pequeñas animaciones. Algunos llamarían que son unos emojis, otros dirían unos emoticonos con animación. Bueno, todo depende de la forma en que lo interprete cada uno. Lo realmente importante se encuentra en la utilidad práctica que les podemos dar. Ustedes pueden dirigirse hacia la URL, ¿sí? En el post, si lo desean, y se van a encontrar con esta página, ¿sí? El servicio se llama Androidify, o Androidify, bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente. Ustedes tienen una serie de muñequitos aquí que pueden personalizar, ¿sí? Yo voy a hacerlo exclusivamente con Android porque me compete en este momento ese personaje para que se identifique con mi página, ¿sí? A pesar que ya lo hice anteriormente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero crear uno. Bueno, ustedes pueden ver que aparece aquí el muñequito, ¿sí? Y ustedes lo que tienen que hacer es empezar a darle forma de acuerdo a su gusto y estilo para compartir. Pueden crear 10.000 muñecos si ustedes deseen y lo tienen guardados en su respectivo equipo para compartirlo en cualquier momento que ustedes quieran, pues con sus amigos, dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentren. Bueno, aquí primeramente dice mi nombre. Yo voy a escribir Android Fácil, ¿sí? Y en la parte de abajo tengo una barra de opciones. Aquí tengo obviamente el muñeco este. Lo que puedo hacer es cambiarle de color, ¿sí? Al que ustedes deseen. Yo estoy haciendo todo este procedimiento en la versión web, pero ustedes pueden encontrar algunas características adicionales en la aplicación móvil para Android, así que les recomiendo descargar la caja desde el enlace que dejaré en el post. Yo le voy a dejar color verde, color natural. Eligen el tipo de camisa, camiseta o terno, lo que quieran ponerle. Si es que son hombres, mujeres, pues también hay para todos, ¿sí? O sea, hay absolutamente de todo. Aquí no hay discrimen. Y bueno, vamos a ver si encontramos algo medio atractivo. ¿Sí? Android, como no podía ser de otra manera. Vamos a ver si hay algún pantalón. En mi caso, no creo que lo quiera poner nada. Si ustedes se arrepienten, por ejemplo, colocan uno, puede ser este, ¿sí? Y se arrepienten, simplemente tocan el de no, o sea, de nada. Y se eliminará la selección que ustedes hicieron, ¿sí? Como la verdad es que no encuentro nada atractivo aquí, lo voy a pasar por alto. Zapatos. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Montañeros, deportivos o cómo? Aquí el peluquín. Un peluquín o como quieran ustedes poner algún adorno, algo que sea atractivo. ¿Sí? Así parece el tío cosa. Bueno, cualquier cosa, todo como les digo es depende del gusto y estilo que ustedes quieran llevar, ¿sí? Vamos a ver aquí, por ejemplo, bigote, si quieren un bigotito por ahí. Anteojos, yo le estoy tuneando demasiado este muñeco, pero en realidad es para tratar de ver qué opciones tenemos nosotros para personalizar.
Si a ustedes les gusta con un sombrero diferente, tipo boliviano, pues ahí está. O de mago. Pero el problema es que con eso voy a tapar yo a mi al pelo, ¿sí? Por aquí vi algo de unos auriculares. Bueno, dejémoslo por ahí. Solamente es para demostración, nada más como les había comentado. Este está muy bien, ¿sí? Y pipa, no la voy a poner, collar peor. Y estos son accesorios, ¿sí? Que ustedes pueden integrar de acuerdo. Bueno, de acuerdo a lo que quieran ustedes. Yo hace un momento hice uno con un teléfono móvil, me quedó súper chévere. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren armar un muñequito para dedicarlo a su novia y que le entregue una flor, pues chévere. Miren, lo hacen así y listo. ¿Por qué? Porque, bueno, el muñeco no queda estático. Después viene un grupo de animaciones que podemos elegir. En mi caso, yo me voy a quedar con el teléfono móvil. No creo que esté aquí. Estuvo en los primeros. Aquí está. Bien. Y una vez que he acabado, voy a después. Si ustedes quieren repetir toda la acción, pues le hacen reiniciar, pero recuerden que se les perderá absolutamente todo lo que estoy viendo aquí. Todo lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Vamos después. Y aquí me dice elige un movimiento. Esta es la parte más atractiva de todo. ¿Sí? Ustedes eligen el que quieran, dependiendo de obviamente la ropa o lo que hayan hecho o lo que hayan elegido, pues ustedes también seleccionan la animación. Por ejemplo, aquí está mandando un beso volado, quedaría perfectamente bien con aquella rosa que teníamos hace un rato. ¿Sí? Yo hace un momento elegí este, ¿sí? Pidiendo ayuda en el canal para que se suscriban y que me ayuden a vencer a los trolls. Y no es indirecta, por favor. Es una directa, muy directa. Esta también me parece interesante. ¿Sí? Hay de todo. Por aquí hay uno con un baile ochentero. Bueno, hay de todo. ¿Sí? Yo lo voy a dejar aquí con el balón. A mí me gusta. Vamos, listo. Y ya. Aquí solamente, si ustedes quieren, pues escriben un ciudadano tal. De eso yo no sé para qué. Dice opcional. Así que como es opcional, pues no lo voy a seleccionar. Aquí hay una casilla. La tienen que activar. Y dicen enviar. Esperamos unos cuantos segundos para que la animación se genere. Y listo, aquí está. En mi caso personal, ¿sí? Lo mío no necesariamente tiene que ver con la situación que estén pasando ustedes. Pero en mi caso muy personal, yo descargué. Este último icono me sirve para descargar la animación que se ha hecho, ¿sí? Tal y como le ven ustedes aquí, el movimiento, todo absolutamente, se descargará. Pero si ustedes ya quieren compartirlo de una vez, si son apurados, pues, y no quieren esperar más tiempo, pues aquí está. Yo no les recomiendo hacer eso, ya les voy a indicar por qué. Descargo. Está generando, ¿se siguen? Y listo, me dice que va a guardar. Está con el nombre que yo elegí, Android Fácil. ¿Sí? La extensión es GIF porque es una animación GIF y digo aceptar. Ok. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver. Esta es una animación GIF. Yo voy a compartirla en mi red social de Facebook. ¿Sí? Pero vamos a ver qué problemas e inconvenientes se presentan para que ustedes también tomen en cuenta eso y bueno, no cometan los errores que generalmente se hacen. Aquí estoy con mi red social. ¿Sí? Hace un momento en el Fan Space de la página, ya lo hice uno, como pueden ver está aquí, está riéndose, o sea, está tal como yo lo generé.
Lo hice hace poquito, así que ha llegado a pocas personas aún. Y el truco de todo está en que ustedes seguramente van a querer que se vea la animación, porque una foto estática o una imagen estática no tiene sentido. Vamos a ver lo que no deben hacer, ¿sí? Perdón que lo grafique de tal manera. Lo que no deben hacer ustedes es esto. Van a nueva publicación, dicen vamos a elegir una fotografía y el muñeco que yo descargué está aquí, ¿sí? Tiene la dimensión de 400 por 400 y es algo pesadito, no es tan pesadito. Si lo selecciono, ok, estaría teóricamente listo. Voy a hacer que lo vea solo yo para que no se publique nada en falso y voy a poner un mensaje. Digo publicar. Y como les había comentado hace un momento, esto es lo que no deben hacer. ¿Por qué? Porque esto va a quedar simplemente como una imagen estática, ¿sí? Es decir, sus amigos no van a ver la animación y no le van a tomar importancia. Es cierto que Facebook ya te permite ver animaciones GIF, pero es cierto que no las puedes subir tú como fotografías tuyas, sino que las tienes que compartir desde un enlace externo, ¿sí? Eso yo explico en el post. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues bueno, voy a dejar aquí esta publicación, no la voy a borrar todavía para que vean la diferencia. Voy a abrir una nueva pestaña con control T o haciendo clic en el más. Y aquí voy a escribir no sé si ustedes recuerdan este nombre, ¿sí? TinyPic. TinyPic es un servidor en donde ustedes pueden guardar las imágenes. Lo escriben o lo digitan. Bueno, ahí está el enlace. Y vamos a cargar la animación que yo creé hace un instante. Esta. Bien, ya está cargada, está aquí, ¿sí? Ustedes, bueno, no se ve la vista previa, pero está cargada. Acá escriben ustedes si lo desean. Acá escriben ustedes si lo desean etiquetas que puedan identificar a su imagen. En eso, en el supuesto caso de que alguien las encuentre o las quiera encontrar. O si no, no escriben absolutamente nada, ¿sí? Yo voy a escribir. Y mi nombre para que alguien sepa que yo la colgué. Bueno, es una imagen, lo demás lo dejo así tal cual y digo cargar ahora. Tenemos que resolver el típico captcha. Esperamos un momento. Y listo, ya tengo cargada en este servidor que es gratuito. Como vieron, ni siquiera tuve que registrar mis datos ni se requieren credenciales ni nada. Aquí está la animación. Y aquí lo único que ustedes necesitan, pueden guardar todos estos enlaces en un documento si ustedes lo desean, pero la realmente importante es esta dirección URL. La seleccionamos, decimos copiar, nos vamos a nuestra red social, le decimos pegar. Estoy igual solo yo porque no quiero que nadie más la vea. Una vez que esté ahí, ¿sí? Si en la parte de abajo les aparece esto, ustedes ya pueden eliminar el enlace de arriba, ¿sí? Y aquí pueden escribir hola mundo. Lo mismo de hace un momento. Miren, estoy solo yo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y ahora sí, pues se dan cuenta que ahora sí tiene movimiento, ¿sí? Es un procedimiento un poquito engorroso, pero es efectivo. Es decir, si ustedes quieren compartir las animaciones GIF que ustedes han fabricado o creado, pues tienen que alojarlo en cualquier lado. Yo les recomiendo este, que es uno de los más seguros y más fáciles y además de eso es gratuito, no requiere registro, ¿sí? Y se verá la animación.
Acá, como ven, se queda estático. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado o interesado este pequeño truco. Si ya tienen ustedes una herramienta más para personalizar a sus muñequitos, a sus logotipos, para chatear con los amigos, para darles un obsequio a sus amigas o cualquier cosa que ustedes deseen. Si les gustó, dale like, suscríbete a mi canal, al nuevo canal, al canal que estás viendo este video. Y recibo todos tus comentarios, preguntas, interrogantes que tengas siempre, como lo he dicho, con mucho respeto.